Gracias, hermanos. Mis primeras palabras en esta histórica cumbre solo pueden ser de profundo agradecimiento al pueblo mexicano y de manera especial al presidente Andrés Manuel López Obrador por su entrañable amistad y solidaridad con Cuba. Igualmente, a los gobiernos y pueblos aquí representados que nos han expresado su apoyo y comprendieron de inmediato la naturaleza de la oportunista campaña de descrédito financiada con fondos federales estadounidenses que aún pretende amenazar la estabilidad, integridad y la soberanía de mi país. Reafirmo aquí que el pueblo y el gobierno cubanos defenderán el Estado socialista de derecho y justicia social con todos y para el bien de todos, como quería José Martí. Aprovecho también la ocasión para reconocer su respaldo al levantamiento del ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, recrudecido de manera deliberada y oportunista en condiciones de pandemia, a pesar de ser condenado durante décadas por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Esta política criminal e inmoral es una violación masiva, evidente y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano, que nos impone el mismo gobierno estadounidense que amenaza, agrede y aplica medidas coercitivas unilaterales contra otros países de nuestra región.